señores, la avenida Jacobo Masluta tiene un gran potencial para el futuro. Esto ya se hace evidente con todas las inversiones que se están haciendo en esa vía. Antes, esta avenida era considerada como una vía muy peligrosa porque se producían muchos accidentes. Sin embargo, hoy para la gente no es más que un lugar atractivo para la inversión. Los grandes supermercados que se están instalando, las plazas, las ferreterías, los dealers, todas estas inversiones que se están haciendo en esta zona comprueban que la Jacobo Masluta ya no es lo que era antes. Si tú recorres los 11.4 kilómetros que tiene esta vía, te vas a dar cuenta del gran movimiento que tiene, sobre todo después que el sector inmobiliario ha tomado la Jacobo Masluta como su punto de atención. Desde su inauguración en 1997, esta vía de 14.4 kilómetros de longitud con 6 carriles en circulación se extiende desde la avenida República de Colombia hasta la avenida Hermanas Mirabal en Villamella. Justo donde yo me encuentro ahora, junto a la avenida Charles de Gaulle. Es parte de un complejo vial de circunvalación que comunica el municipio Santo Domingo Este con el municipio Santo Domingo Norte. Detrás de mí, ustedes pueden observar un almacén de cerámica. Este tipo de negocio se ha instalado en la avenida Jacobo Masluta. Hay varios de ellos, de hecho. Y es que el desarrollo inmobiliario del sector ha obligado a hacer este tipo de inversiones. Ahora, la mayoría de los constructores no tienen que ir lejos a buscar sus materiales. Los tienen aquí en la Jacobo Masluta, donde se han instalado centros de cerámica, ferreterías y otro tipo de negocios que facilitan la construcción en este sector. El sector inmobiliario se está desarrollando de una manera impresionante aquí en Santo Domingo Norte, sobre todo en la avenida Jacobo Masluta. Seguimos recorriendo. En realidad, yo recuerdo el inicio de esta avenida, que inclusive se deterioró en principio y tuvieron que modificarla, o sea, reestructurarla. Pero ha habido un desarrollo bastante, un gran desarrollo. Bueno, muchos supermercados pequeños, así como el Liverpool, el Tellus, han sobrevivido a la gran competencia que les están haciendo las grandes cadenas de supermercados, donde ya varios de ellos se han instalado en esta avenida. Ese supermercado que ustedes ven ahí, podríamos llamarlo como un héroe aquí en Santo Domingo Norte. Nos encontramos en la intersección de la Jacobo Masluta con la entrada de Guaricanos, tal vez el punto más movido de la avenida y donde ocurren más accidentes de tránsito, sobre todo en horas de la noche, que es cuando muchos conductores violan la luz roja provocando tragedias. Como siempre, la mayoría de estos accidentes se producen en la avenida Jacobo Masluta, involucran también a motoristas, muchos de ellos cuando realizan carreras ilegales por las noches utilizando esta vía como escenario. Por aquí cruza una ruta de carros públicos que va desde el sector conocido como Los Cuernos hasta la estación Mamá Tingó de la línea 1 del metro de Santo Domingo. También hay rutas de guaguas que van toda la Charles de Gaulle hasta llegar al puente Juan Carlos I. Estamos aquí a diario ganando nuestro sustento cada día y aquí acontecen un sinnúmero de accidentes. Primero por el motivo del irrespeto a lo que es el semáforo. Y segundo, por la desesperación que muchas veces acontece en la vida de cada conductor aquí, la imprudencia de tránsito,
aquí a diario hay accidentes de distinta índole. Gente, detrás de mí está la Plaza Colinas Mall, que se está construyendo en Santo Domingo Norte y que próximamente será inaugurada. Los residentes de Santo Domingo Norte quieren ya haber inaugurado Colinas Centro, que está a tiro de hip. Ya se le están dando los toques finales y la gente está deseosa, porque no hay un lugar donde ir a disfrutar de una buena película o donde irse a comer un helado, cosa aquí en La Jacobo. En Villamella hay algunos lugares, pero la gente prefiere muchas veces irse a zonas como, por ejemplo, Sambil, Ágora Mall, Megacentro y lugares de ese estilo. Ahora tendremos un lugar propio aquí en Santo Domingo Norte, sobre todo en la avenida Jacobo Magluta. Y oigan bien ustedes, la inversión que se está haciendo ahí es multimillonaria. Seguimos. Bueno, esta es la estación depuradora de aguas residuales del río Sama que construyó el gobierno de Danilo Medina y que la inauguró en plena pandemia, antes de abandonar el gobierno. Aquí todas las aguas residuales del Distrito Nacional, sobre todo de los barrios de la parte alta del Distrito Nacional, vienen aquí a esta planta de tratamiento que está ubicada en la avenida Jacobo Magluta. Bien, mis amigos, ya estamos finalizando nuestro recorrido porque ha comenzado a llover y además ya hemos enumerado todas las posibilidades y todas las zonas donde hay mayor inversión en el municipio Santo Domingo Norte. La inversión, para recapitular, inmobiliaria es muy grande, así como la inversión también en supermercados nuevos, pero también hay otros negocios, como por ejemplo están los dealers de vehículos, las ferreterías, hay muchísimos talleres, pero tenemos también un gran potencial, porque mira, en el transporte la avenida Jacobo Magluta ahora mismo tiene el centro de acopio de las guaguas que viajan, en los corredores nuevos que ha ido instalando el gobierno, por ejemplo el corredor que va para la Charles de Gaulle, llega hasta aquí, hasta la avenida Jacobo Magluta. Sobre todo el de la Winston Churchill llega desde aquí, desde la avenida Jacobo Magluta hasta la feria allá en el centro de los héroes. O sea que desde aquí también tenemos un gran desarrollo en el sector transporte. Mis amigos, espero que les haya gustado este video. Y si les gustó, les invito por favor a que lo compartan. Y a los que no se han suscrito a este canal, por favor háganlo, para que reciban más videos de este tipo. Así que los espero en mi próximo video.